Nos encariñamos y un juego de una cosa llevó a otra y sucedió eso. ¿Por qué estaba haciendo sexo oral? Por eso estábamos en el juego, en las caricias, una cosa llevó a la otra. ¿Y por qué estaba haciendo eso si es una niña de 12 años? Nos encariñamos, así justificó este sacerdote su relación con una menor de edad. Fue detenido mientras tenía un encuentro sexual con esta joven a bordo de un automóvil. Esto ocurrió en Venezuela. La arquidiócesis de Maracaibo ya ofreció disculpas a los familiares del adolescente e informó que el cura de origen español será excomulgado. Y bueno, pues las leyes venezolanas deberían de castigarlo, ¿no? Además, vecinos aseguran que después de impartir misa, el religioso pasaba por la menor y la regresaba a casa antes de la medianoche. En redes sociales, ambos intercambiaban mensajes muy cariñosos. Hoy es 29 de noviembre y esta es la idea, la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¿Estaba qué? Sí, porque me he encariñado de ella y ella se ha encariñado conmigo. Ese ha sido el problema. No, eso no es ningún problema. Tú sabes que no tienes razón, ¿verdad? Sí. ¿Y los padres de la niña saben? No lo saben. ¿Conoces a los padres? Sí. Y esto es lo que está pasando ahorita. Lamento haber utilizado frase desafortunada y vulgar. Así es como se disculpa Paco Ignacio Taibo II. El Senado pospone discusión de ley que le permitiría asumir cargo como director del Fondo de Cultura Económica. Ya 36 horas del cambio de gobierno, comienza la mudanza en la Casa de Transición. En San Lázaro los ensayos y en las inmediaciones el remozamiento. Pero, ¿qué país recibe Andrés Manuel? Ahorita le cuento. Y Enrique Peña Nieto afirma que su gobierno respetó siempre la división de poderes. Esta tarde entregará el Águila Azteca a Jared Kushner en el marco del cumbre de la G20 en Argentina. Migrantes inician huelga de hambre en Tijuana. Serán reubicados a 20 kilómetros de la frontera tras la saturación de los albergues. Le tengo los detalles. Y en el mundo, Ira Murtado, ¿qué me tienes? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves hoy en la información internacional. Ayer les platicaba de esta supuesta reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump allá en la cumbre del G20. Pues ahora Donald Trump canceló esta reunión con el presidente ruso. ¿Por qué? Se los cuento un poquito más adelante. Ahorita nos dices, mi querido Ira Murtado, unos dineros, Rodrigo Pacheco. Yuri, hablando de las reuniones de Donald Trump, te cuento que está en entendimientos con China para tratar de lograr que no continúe la guerra económica entre los dos países. Y por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores hoy recuperándose nuevamente, ya recuperó lo que había perdido en la debacle que tuvo el lunes, así que en un ratito te cuento por qué. Y en tu cancha, J.C. Veraza, los deportes. Mi querida Yuri, un gusto saludarte. Excelente tarde para todos. Vamos a estar platicando de la liguilla que comenzó ayer con victorias de Cruz Azul y Monterrey. Hay dos partidos hoy. También sigue la novela de la Copa Libertadores, la final, si se jugará, si no se jugará, en dónde se podría llegar a jugar. Y también arranca una semana más de la NFL. Gran partido, los Santos de Nueva Orleans, con su racha de 10 victorias seguidas, visitando a los Vaqueros de Dallas. Oye, y hoy solo tú traes color a esta pantalla, mi querido madrazo. Colores que a pantalla. Todos venimos ya muy huele de a viernes, negro, como diría Irán Hurtado. Se me hace que ese niño nació con el olfato como muy desarrollado, porque desde lunes le huele a viernes. Pero bueno, exacto. En el showbiz, una boda secreta que ni nos enteramos porque le hicieron en escondidas, así es que les platicaré. Y ya empezó la boda de 4 días de Nick Jonas y Priyanka Chopra, no Deepak Chopra. Y les tengo el calendario de todas las premiaciones, los Golden Globes, los Oscars, los BAFTA, todo para que apunten en su agenda y sepan cuándo se destapan los nominados. Al ratito en Showbiz. Con esto y más, a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, tanto en Instagram como en Twitter, ya saben, las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Bueno, después de las tremendas críticas que recibió tras esta declaración, Paco Ignacio Taibo II se disculpó.
Ofreció disculpas, ni dobles ni dobladas, eso sí hay que decirlo, ¿eh? En Twitter el escritor expresó que lamentaba profundamente haber utilizado esta frase tan desafortunada y tan vulgar que le presenté aquí el día de ayer. Agregó que odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay. Previo a esto, afirmó ser asquerosamente mexicano y aseguró que su posible nombramiento como titular del fondo no le gustó a la intelectualidad pirurris. Por su parte, Morena se divide en el Senado tras las declaraciones de Taibo. Tras una fuerte discusión entre miembros de su bancada, suspendieron la votación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que se tenía programada para el día de hoy. Será la próxima semana cuando voten la llamada Ley Taibo, que permitiría que el escritor dirija el Fondo de Cultura Económica a pesar de ser de origen español. Ha considerado inaceptables. Y a las críticas de Morena se sumaron, evidentemente, la de senadores del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Los panistas señalan que Taibo se ha expresado de forma muy agresiva y denigrante contra las instituciones democráticas del país. Los priistas pidieron que Andrés Manuel López Obrador evite su nombramiento. Miguel Ángel Osorio Chong agregó que la conducta de Taibo es inaceptable y su designación sería inadmisible. Mientras que Consuelo Saizar, extitular de Conaculta, escribió en su cuenta de Twitter: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Frase de un escritor publicado por el Fondo de Cultura Económica que ella presidió en años anteriores. El expresidente Felipe Calderón se sumó a este comentario y señaló que sin mencionarlo parecía que hablaba de Paco Ignacio Taibo. Privilegié siempre el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Ejercí esta responsabilidad convencido de la importancia de la democracia, la división de poderes y la soberanía de los estados, apegándome en todo momento a los principios y valores consagrados en nuestra Constitución política. Así fue el último, ahora sí, el último mensaje de Enrique Peña Nieto a menos de 36 horas de que termine su gobierno. A través de un video dijo que trabajó para impulsar las grandes transformaciones que el país requería y mantuvo la estabilidad económica. Aseguró que como todo ciudadano buscará desde el ámbito privado contribuir al bienestar de México. Esto dijo sobre su trabajo con los poderes de la Unión. Fui respetuoso de los poderes legislativo y judicial, de los gobiernos estatales y municipales y de los organismos autónomos, lo mismo que con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Convencido de que en México no hay lugar para imposiciones y menos para visiones únicas. Ya inició justamente la mudanza en la Casa de Transición ahí en la Colonia Roma. Muebles, miles de peticiones recabadas en 5 meses y regalos, todo tipo de regalos por parte de los simpatizantes de Andrés Manuel serán llevados a Palacio Nacional. Tras el nuevo gobierno se instala, este es el país que recibe Andrés Manuel López Obrador. Al menos 100.000 homicidios, 7 feminicidios cada 24 horas, cientos de fosas clandestinas y más de 37.000 desaparecidos, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es el país que recibe Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Según la organización Impunidad Cero, 8 de cada 10 asesinatos en nuestro país carecen de seguimiento y castigo. Investigaciones periodísticas vinculan esta violencia con grupos criminales. Actualmente en México operan 6 cárteles y 80 células delictivas. El gobierno de Enrique Peña Nieto hereda un crecimiento económico del 2.5% anual y una inflación promedio de 4%. En 6 años aumentaron de precio productos de consumo básico, como el kilo de huevo, que pasó de los 27 pesos a 35, o la carne, que cuesta 124 pesos el kilo. Otro reto para el nuevo gobierno es la deuda externa. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, es de más de 10 billones de pesos. Esto equivale al 43.5% del PIB de México. Actualmente en México hay 55.3 millones de personas en pobreza, casi 100.000 más que en 2012, reveló la Coneval. Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los estados con mayor índice de pobreza extrema, según estudios de organizaciones sociales. López Obrador recibe un país ubicado en el puesto 135 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional.
Karime Macías y los desvíos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, son tan solo algunos de los casos pendientes en este tema. Para Imagen, con información de Teresa López. Pues eso es parte de los ensayos ya para la toma de posesión que se va a llevar a cabo este sábado allá en la Cámara de Diputados. En los alrededores se da mantenimiento a las calles. Ya sabe que tenemos que cambiar de presidente para que tapen los baches en esta ciudad. Qué cosa, ¿no? Tú hiciste un recorrido por la zona, Abraham Nava, te saludo, voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos haciendo un recorrido alrededor de este Congreso de la Unión y efectivamente, Yuri, algunos de los baches que estaban hasta el día de ayer, pues ya hoy no existen, así que quienes circulen por aquí el día 1 de diciembre van a encontrar un piso más lisito. Yuri, también se está pintando la cornisa, la orilla de las banquetas de todo alrededor de este Congreso de la Unión. Están haciendo estas labores trabajadores de la delegación Venustiano Carranza y por supuesto también personal de la propia Cámara de Diputados. Platicamos con dos de estos trabajadores que pues tienen que dejar casi listo este alrededor el día de hoy y esto fue lo que nos comentaron, Yuri. Estamos preparados, bueno, con la pintura de todo el área, de la todo el perímetro de la Cámara. Se detalla más todo lo que son las calles, todo el perimetral de la Cámara. Todo se está detallando desde hace 3 semanas. Así es, Yuri, pues como bien dices, en menos de 36 horas de esta toma presidencial, pues ya está quedando más presentable este alrededor del Congreso de la Unión, que tal vez les parezca a algunos desconocido por lo bien que está quedando ya aquí, Yuri. Oye, pues ojalá tomara posesión en todas las colonias de toda la Ciudad de México, ¿no? Híjole. Y del país, si me apuras en una de esas. Pues esperemos que vaya para allá, Yuri. Digo, para que chuleen todas las calles. Están destruidas las calles de la Ciudad de México. Destruidas como al menos yo no las había visto nunca antes en mi tiempo de vida, ¿eh? Destruidas. Pues así es, Yuri, así es. También se podaron árboles, distintas labores que se siguen haciendo pues previo a esta toma de posesión. Insisto, ojalá tomara posesión en todas las colonias de toda la República Mexicana, porque cómo las dejaron de todos los partidos, ¿eh? Los alcaldes, delegados, presidentes municipales, de todos los partidos políticos, las dejaron hechas pinole. Y la lana, quién sabe dónde esté. Gracias, mi querido Abraham Nava. Por supuesto, vamos a estar no solo pendientes, sino transmitiendo todos los pormenores de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en todos los espacios de Grupo Imagen. Gracias, Abraham. Seguimos pendientes, Yuri. Ya empezaron a llegar los invitados, los jefes de Estado invitados a la toma de protesta. El presidente de la República Árabe, Shahrawi Democrática. El presidente de Cantabria, quien se encuentra en la chingada, sí, se lo prometo. Se fue al rancho de López Obrador en Palenque, allá en Chiapas. Los acompaña el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Vine aquí a Palenque. O sea, ellos no se fueron a la chingada, vendrán de la chingada para acá. Marcharán maestros de la CENTE el 1 de diciembre durante la toma de protesta de Andrés Manuel. El objetivo es repudiar al sexenio de Enrique Peña Nieto y expresar a López Obrador su rechazo a la reforma educativa. Esta manifestación saldrá a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo Capitalino. Se espera que asistan unos 50,000 docentes. Y a partir del sábado, Los Pinos abrirá sus puertas a todo el público. Podrán visitar 11 espacios, entre ellos el Museo del Estado Mayor Presidencial, la Calzada de los Presidentes, que tiene estatuas de todos los expresidentes de México. La próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, detalló que desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde habrá actividades y visitas guiadas. La seguridad estará a cargo de la SEDENA.
Enrique Peña Nieto ya está en Argentina para la firma del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y será un hecho que se llevará a cabo en el marco de la cumbre del G20. Esta tarde Peña Nieto encabezará la conferencia en donde va a condecorar y entregar la orden del Águila Azteca a Jared Kushner, el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump. Regresará a la Ciudad de México mañana. Esta, pues, es la última gira de trabajo de Enrique Peña Nieto. Rodrigo Pacheco, los pesos y los centavos, los dineros, a 48 horas, menos de 48 horas ya del cambio de gobierno. Así es, Yuri, y ya comienza a haber análisis. Por ejemplo, el Banco de México hoy divulgó las minutas que reflejan la discusión que se da en la toma de decisión de política monetaria. Esta es la última, que se dio el 15 de noviembre, cuando se optó por aumentar la tasa de interés en 25 puntos base para llevarla a 8%. En la discusión, los banqueros centrales identificaron que desde octubre hubo nuevos factores de incertidumbre externos, como la volatilidad de los mercados a nivel internacional, y en los factores internos se encontraron cuatro. El primero, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El segundo, la preocupación del modelo de negocios de Petróleos Mexicanos. La tercera, la incertidumbre asociada a proyectos legislativos, es decir, todo este tema de las comisiones, la ley minera y tal. Y en cuarto y último lugar, proyectos de gasto e incertidumbre de los mercados sobre las finanzas públicas. Además, también en estas minutas se reflejó el voto disidente. En esta ocasión no fue de Manuel Ramos Francia, sino de la subgobernadora Irene Espinosa, quien dijo que la tasa de referencia se debe haber incrementado en 50 puntos base, es decir, debería estar en 8.25, para mandar una señal fuerte. Con esta discusión que se ve ahí, Yuri, pues es muy probable que en la reunión del 20 de diciembre haya un aumento de la tasa de referencia, por lo menos de 25 puntos base, pero bueno, eso lo decidirán los banqueros centrales, en donde ya estaría Jonathan Heath y también Gerardo Esquivel. En temas internacionales, Yuri, Estados Unidos, China exploran la posibilidad de tener un entendimiento comercial en el contexto de la reunión del G20. Esto ocurriría allá en Buenos Aires. La idea es retrasar la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Ha amenazado Donald Trump que le va a aplicar aranceles a 200 mil millones de dólares en mercancías chinas, llevarlo de 10% a 25%, y de esta manera quedarían relegados hasta la primavera, por lo menos. De acuerdo con el Wall Street Journal, ambos funcionarios de ambos países han estado pegados al teléfono en un diálogo muy intenso para ver si lo alcanzan a lograr, pues ya estamos a menos de 24 horas de que esto se haga tangible. Por otro lado, hoy el peso se ha mantenido relativamente estable, 20 pesos con 56 centavos se venden en las ventanillas de los bancos. Lo que llama la atención, Yuri, es la bolsa mexicana de valores, que ya ha remontado por tercer día consecutivo. Se ubicó en niveles previos al desplome de lunes, te acuerdas que cayó 4.17%, ahora no tuve la gráfica, pero lo que no se ha recuperado todavía es de, sabes que el 8 de noviembre cayeron los mercados muy fuerte a propósito de la iniciativa en el Senado para eliminar las comisiones. Desde entonces hasta ahora, pues prácticamente no se ha recuperado la Bolsa Mexicana de Valores a los niveles en los que estaba. Vamos a ver cómo se van dando las cosas y a ver si puede ir repuntando. Por lo menos ahora está en las 41 mil unidades. Y así va cerrando esta administración, querida Yuri. Y bueno, ahora vamos con Adri Treviño, que nos tiene más información. Con Home Depot es momento de llenar de color tu hogar con lo último en decoración navideña para que tu familia disfrute de un lugar único. Aprovecha que en Home Depot están bajando los precios en decoración navideña. Por ejemplo, focos y proyectores con figuras navideñas desde 224 pesos. Home Depot, haz más ahorrando. Yuri, regresamos contigo. Ahí está. Muchas gracias, mi querida Adri. Antes de ir a la pausa, mide 1,94 metros, pesa 1,400 kilos. No, no estaba hablando de una persona. Se llama Knickers y vive en una granja australiana. Mira nomás esta super vaca. Esta sí es de verdad la vaca sagrada, mano. O sea, está tremenda. Su gran tamaño le salvó la vida. Pues ningún rastro la recibió debido a que no cabe en ninguna de sus procesadoras. Los dueños la conservan como lideresa del rebaño. Pues, ¿cómo no? A ver quién se mete con ella. No, no es el buey más grande del mundo. El récord Guinness es de Bellino, un buey de Italia que mide más de 2 metros. Pero, ¿este es hembra o es macho? La verdad es que no le sé decir. Pero no, da lo mismo, ¿no? O sea, hembra o macho, está gigante. Está
gigantesque, gigantesque. Como no sabemos si es hembra o es macho, con perdón de la RAE, diremos está gigantesque. Pero qué impresionante animal, qué barbaridad. Qué barbaridad. Vamos a la pausa, pero al regresar, migrantes en Tijuana inician huelga de hambre. Y ahorita le cuento. Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no revive la verdad histórica de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, así lo asegura el director del Centro de Derechos Humanos, Mario Patrón Sánchez, quien pidió crear una comisión investigadora independiente con facultades penales. Será el 3 de diciembre cuando padres de los 43 normalistas firmen el decreto presidencial para crear la comisión del caso Ayotzinapa en Palacio Nacional. Y en otros temas, termina el paro de 48 horas en la prepa 2, pero los alumnos todavía no regresan a clases. Dani Magaña, los detalles. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos ubicamos en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 en la Alcaldía de Iztacalco. Y es que desde hace un par de días se mantiene un conflicto entre la comunidad estudiantil y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este plantel de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 pues es la única institución que tiene un grado de iniciación universitaria, que es el equivalente al nivel secundaria aquí en la Ciudad de México, y también se están viendo afectadas las actividades. El día de ayer, después de una asamblea que se tuvo, se había acordado pues que se levantaría este paro de actividades, que habría un paro activo. Sin embargo, el día de hoy, los jóvenes que mantienen el control de los accesos de este plantel, pues no permitieron precisamente la entrega de las instalaciones, por lo que, bueno, pues algunos del personal docente decidió pues no ingresar porque no tenían las garantías de seguridad. Este grupo de jóvenes pues que permiten el acceso de algunos otros estudiantes que acuden a este lugar, pues simple y sencillamente la plantilla pues de profesores pues no están de acuerdo en esta situación, por lo que no se están impartiendo clases. Será un poco más tarde que se realice nuevamente una asamblea para que pues determinen si este paro activo pues de alguna manera pues sugiere pues la entrega ya de las instalaciones, o bueno, pues persistirá bajo la voluntad de estos 30 jóvenes que mantienen tomadas las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 2. Parte de lo que ocurre, y pues vamos a continuar atentos. Muy buena tarde. Dani Magaña, te agradezco y estaremos por supuesto al pendiente. Ira Mortado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. ¡Vamos, arriba de pie! Gracias, Yuri. Así es, vamos a ver cómo se encuentra el mundo este jueves. Ya lo veía en pantalla, con protestas. Así se vive el previo a la cumbre del G20 en Argentina. Organizaciones sociales impartirán debates y también talleres para oponerse a lo que consideran políticas de explotación masiva de la naturaleza y los trabajadores. Hace unas cuantas horas, Donald Trump canceló su reunión con Putin programada para este sábado. El presidente estadounidense precisó que tomó esta decisión debido a que Rusia se negó a devolver los barcos a Ucrania. Mientras tanto, en Estados Unidos, el exabogado de Trump se declaró culpable de mentirle al Congreso. Michael Cohen reconoció que en 2017 hizo declaraciones falsas sobre un plan para construir una torre Trump en Moscú. Más tarde, Trump aseguró que Cohen, a quien llamó una persona débil, está mintiendo para conseguir una reducción en su condena. Vamos a dejar a Estados Unidos, ahora vamos a nuestro siguiente destino, Venezuela. 40 instituciones públicas no tienen luz, no tienen agua ni nada. Así lo detalla la Encuesta Nacional de Hospitales. También reporta escasez de medicamentos, falta de alimentos para pacientes y poca o ninguna actividad en laboratorios clínicos por falta de equipos y también de reactivos. Así la situación crítica allá en Venezuela. Dejamos Venezuela y vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Ahora llegamos a Alemania.
Alemania. Allá allanan sedes del Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero, como reportó la investigación de los Panama Papers, revelada allá por 2016. La policía cree que el banco ayudó en la creación de sociedades en paraísos fiscales. Ahora, mientras tanto, ¿qué está pasando en Canadá? Les platico. Con espadas, así fueron recibidos unos sujetos cuando intentaban asaltar una joyería a espadazos. Aunque los ladrones rompieron una ventana para ingresar al establecimiento, huyeron tras ver las armas de los empleados. ¿Qué tal, Yuri? Contestamos contigo, esta es la información internacional. Eres todo un samurái, mi queridísimo Ira Mortado. Antes de ir a la pausa, el gobierno chino ordena frenar experimentos para la creación de bebés con ADN modificado. El viceministro de Ciencia y Tecnología de China calificó el nacimiento de las gemelitas inmunes al VIH como ilegal e inaceptable. Anunció también que se ha abierto una investigación por este caso. El genetista anunció un nuevo embarazo con otro embrión modificado. Ya saben los seres humanos cuánto miedo le tenemos a la ciencia, ¿no? Entonces decimos, ilegal, inaceptable. ¿Por qué no mejor investigamos qué hizo el científico, cómo lo hizo y cómo puede ayudar eso para la, ¿no?, para la salud humana en un futuro y además ya inmediato? Vamos a la pausa y al regresar confirman el suicidio del consejero del INAI. Ahorita le cuento. Y a la media le tengo un resumen de volada. Confirman suicidio del consejero del INAI. En unos momentos le tengo los detalles. Lamento haber utilizado frase desafortunada y vulgar. Así se disculpa Paco Ignacio Taibo II. El Senado pospone discusión de ley que le permita asumir como director del fondo. A 36 horas del cambio de gobierno comienza la mudanza en la casa de transición. Y en San Lázaro ensayan. Además, las inmediaciones ya están siendo remozadas. Enrique Peña Nieto afirma que su gobierno respetó siempre la división de poderes. Esta tarde le entrega el águila azteca a Jared Kushner en el marco de la cumbre G20 en Argentina. Mientras inician huelga de hambre en Tijuana, serán reubicados a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos tras la saturación de los albergues. Donald Trump cancela reunión con Vladimir Putin programada para este sábado en Argentina. Pues siempre no. El tiempo es vital en una emergencia. En un momento, la tercera y última entrega del reportaje especial del 911. Que sí fue suicidio. La Procuraduría Capitalina informa que el comisionado del INAI se lanzó de forma voluntaria del quinto piso. El subprocurador Guillermo Terán Pulido confirmó que no hubo factor externo que provocara la caída de Carlos Bonín. Detalló que Bonín murió por las lesiones que sufrió al caer. Se ha determinado que no existe factor externo que provocara la caída o conducta penalmente reprochable atribuible a persona alguna que lo determinara, ya que la víctima se encontraba sola en el sitio. Por tanto, el presente expediente se determinará en no ejercicio de la acción penal. Y en otras noticias, en una emergencia el tiempo es vital. Por ello, el tiempo de respuesta de 911 puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Esta es la tercera entrega, tercera y última, de esta investigación especial de Abraham Nava. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Mi abuelita se había desmayado y tenía la necesidad de urgente, de, vaya, al saber que es un servicio que pues engloba todas las líneas de emergencia, pues es el primer número que se me ocurrió. Ha pasado un año de la llamada de Claudia al 911. Me hizo casi una encuesta, así de 5 minutos de ¿cuál es la emergencia? ¿Qué edad tiene tu abuelita? ¿No? ¿Cuántos años tiene su nombre? Y cuestiones de ¿tiene alguna enfermedad? Entonces, cosas como que en ese momento no tenía yo cabeza y que lo único que necesitaba era que esta vez mañana es una persona de la tercera edad y me urge, ¿no? Pasaron 20 minutos. Una patrulla llegó.
primero iban a enviar a policías, a Secretaría de Seguridad Pública, para que ellos validaran que se trataba de una emergencia real. Pasaron y se dieron cuenta que sí, que mi abuelita ya estaba desmayada. Una llamada al 911 en la Ciudad de México tiene un costo aproximado de 141 pesos. De acuerdo a estimaciones de la organización Causa en Común. Sabemos que las policías, en términos generales, llegan más rápido que las ambulancias o que los bomberos. Pero el país ni siquiera tiene claro cuántos policías tenemos, cuál es el estado de fuerza. Cuando nosotros se los preguntamos a las autoridades, a veces nos lo dicen, a veces no. Pero donde trastabillean y realmente no tienen idea de cuánto tienen, es cuando les preguntamos de paramédicos, de ambulancias, de equipos de bomberos. Una hora y media tardaron en atender la llamada de emergencia de Claudia. Ahora sí, llegaron de todas partes. O sea, llegó el ERUM y llegó Protección Civil. Llegaron otras patrullas y llegaron personas desconocidas, que en ese momento yo no tenía cabeza. Llegaron como con un oxígeno, iban como a ponérselo, pero se percataron que ya había fallecido. Presuntos trabajadores del ERUM intentaron cobrarle 1.500 pesos por el servicio prestado. Lo que pasa es que nosotros somos privada. Y yo le dije, pero yo solicité. Y dijo, no, porque solicitaste el 911. Y entonces, al hecho que tú llames al 911, estás englobando todas las líneas de emergencia y por lo tanto pueden venir de todas partes, desde privada, Cruz Roja, bomberos, el hecho que sea una emergencia. Grupo Imagen solicitó una entrevista sobre el 911 al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, solo nos remitieron a sus estadísticas oficiales, que solo tienen información de las llamadas que se reciben, no de cómo se atienden desde el principio hasta el final de los incidentes. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Y muy probablemente, si usted ha tenido que llamar al 911 o conoce historias de gente que ha tenido que hacerlo, esta historia que le acabo de presentar se repite y se repite al infinito. Muy deficiente todavía el 911 en nuestro país, muy y muy lejos todavía del servicio que brindan en otros países. Y en más información, un agente de la DEA y dos oficiales de puerto subieron al estrado en el juicio contra el Chapo Guzmán. Me enlazo contigo hasta Brooklyn, Ángela González, adelante. El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Y hoy culminaron los interrogatorios de Miguel Ángel Martínez Martínez, alias El Tololoche, y a quien la Fiscalía considera la mano derecha del capo. En estos últimos interrogatorios, en resumen, la defensa trató de desprestigiar sus testimonios basados en las declaraciones que habría dado cuando se inició este programa de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, y preguntándole por qué, si había tenido 4 atentados en una prisión mexicana, por qué no habían sido tan publicitados. Igualmente se basaron en su adicción a la cocaína como una manera de que él no pudiera recordar con exactitud las declaraciones que ha dado aquí en esta Corte Federal. Le recordaron que estaba bajo juramento y que podía arriesgar, diciendo mentiras, la libertad de la que goza en este momento. También en esta misma jornada, otros 3 testigos, 2 oficiales de puerto y 1 de la DEA, entregaron declaraciones sobre incautaciones de cargamentos de droga y de efectivo. Se espera que también otro testigo de alto perfil pueda entregar información y detalles de cómo la cocaína, los cargamentos de cocaína provenientes de Colombia, llegaban a manos del cartel de Sinaloa. Esa es la información que tengo hasta el momento. Yuri, paso contigo al estudio. Gracias, Ángela González, desde Nueva York. Por supuesto, seguiremos puntualmente el juicio del Chapo Guzmán. Adri Treviño, voy contigo. Cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lluvias, descenso de temperatura y vientos hacia la porción del centro oriente y algunos puntos del sur de territorio nacional. Todavía la corriente en chorro está favoreciendo el ingreso de humedad y el desarrollo de nubosidad hacia gran parte del occidente y cruza hacia partes del noreste de nuestro país. Además, está acercando un nuevo frente frío por el noroeste. Estará generando algunas lluvias y también fuertes rachas de viento hacia esta porción. La probabilidad de lluvia que se espera el día de hoy lo veremos en nuestra siguiente imagen. Hacia toda la porción del centro oriente
frente sur hay importantes lluvias hacia parte del sur y del sureste. Tendremos lluvias un tanto más aisladas y también algunas que todavía se podían reportar hacia la mitad sur del estado de Nuevo León, en algunos puntos del estado de Tamaulipas. Específicamente, cómo estarán las condiciones, lo veremos en nuestra siguiente imagen. Hacia la porción noroeste, Mexicali con 24 grados centígrados, probabilidad de lluvia en Ensenada y también en Tijuana, con temperaturas máximas en 17 grados. La Paz despejado con 28, Culiacán alcanzando 30, Hermosillo con 27, 23 esperamos para Ciudad Juárez. En Chihuahua esperamos cielos totalmente despejados y una máxima de 24 grados centígrados. Zacatecas con 15, Durango con 19, Monterrey ya con una recuperación alcanzando 27 grados, igualmente para Reynosa. Y en San Luis Potosí, sí hay probabilidad de lluvia con una máxima de 21 grados centígrados. Hacia la porción media, hay probabilidad de lluvias. En Pachuca esperamos una máxima de 15 grados centígrados, Ciudad de México con 17 grados y fuertes vientos que se estarán reportando, rondando los 40 kilómetros por hora, algunas rachas, así que hay que tomarlo en cuenta. Tlaxcala con 14 grados, igualmente para Puebla. Cuernavaca hay probabilidad también de lluvia con una máxima de 15, Toluca alcanzando 12, Morelia con 17 y cielos parcialmente nublados. En Colima esperamos 26 y en Guadalajara 21 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Hacia Jalapa hay probabilidad de lluvia con 17 grados centígrados, el puerto de Veracruz también hay probabilidad de algunos chubascos con una máxima de 25, totalmente nublado Oaxaca con 24 grados, Tuxtla Gutiérrez con 31, Villahermosa con 30, la península de Yucatán, temperaturas máximas de 26 a 29, hay probabilidad de algunos chubascos en Mérida con una máxima de 28 y una mínima de 22 grados centígrados para esta noche. En otras noticias, se espera que este año se incrementen las ventas con respecto al anterior porque el comercio por internet ha crecido bastante en los últimos meses y aunque aún existe el miedo de que algo pase en las compras en línea, como que te clonen la tarjeta o algo así, poco a poco se va disminuyendo gracias a las acciones como las de BBVA Bancomer con su app BBVA Wallet, una aplicación que genera una tarjeta digital con un número de seguridad dinámico para que cada transacción que se realice por internet sea única y los datos que de la tarjeta no puedan duplicarse nunca. Es un sistema de protección contra los hackers, así que para estas fechas en donde abundan las promociones y los compromisos por las festividades de fin de año, nada como la confianza de saber que tu tarjeta de crédito está segura en cualquier transacción que hagas. Gracias a BBVA Wallet de BBVA Bancomer. Descárgala desde tu tienda de apps. Yuri, regresamos contigo al otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Adri. Antes de la pausa, encienden árbol de Navidad ya en el Rockefeller Center allá en Nueva York. 22 metros de altura, cubierto de 50 mil luces. En la punta se colocó una estrella Swarovski de 3 metros de ancho. Pues como siempre, un espectáculo maravilloso allá en el Rockefeller Center en Nueva York. Vamos a la pausa, pero al regresar, cuatro mujeres y un asalto multimillonario. ¿De qué le estoy hablando? Ahorita le cuento, al regresar. Exactamente, te vamos a dejar completamente todo lo que es el chaparral. Pero vamos a ir de una manera pacífica. Si quiere, nos metemos al lado del parqueadero de migración del otro lado. Yo me lanzo justamente hasta Tijuana. Policías impiden paso a migrantes. Marco Silva, voy contigo, adelante. Yuri, te hago el resumen muy rápido. Hay un grupo de migrantes, 15 en total, que pretenden llegar a las oficinas del Instituto Nacional de Migración frente al garito del Chaparral para ir a manifestarse en contra de lo que dicen ellos. Es un, digamos, proceso muy tardío por parte del Instituto Nacional para ofrecer trámites de regularización de estancia en México. Caminaban ellos rumbo a este lugar hasta que un grupo de policías federales y también funcionarios del Instituto Nacional de Migración les hicieron frente y evitaron que continuaran su caminata, pues con el antecedente de lo sucedido el domingo. Entonces estamos justo aquí, a unos pasos, digamos, de esta instalación del Instituto Nacional de Migración en la garita del Chaparral, y bueno, los 15 manifestantes encabezados por Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras no se mueven. La policía tiene la orden, que es muy estricta, de no dejarlos acercar a la línea, y es justo lo que ahorita estamos atestiguando bajo la lluvia. Si me permite, yo me voy a acercar el teléfono para que puedas tú pues darte cuenta de este intercambio que está sucediendo justo en este momento en Tijuana. A ver, escuchamos, estamos... Listo, pues ahí está Marco Silva. Te agradezco mucho esta comunicación y cualquier cosa regreso contigo hasta Tijuana. Gracias.
con gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras. Así es como frenó la patrulla fronteriza a los migrantes que intentaron cruzar el domingo la frontera con Estados Unidos allá en Tijuana. Esa, de verdad, el arranque de la peor crisis migratoria de estos tiempos. En este lado del continente, en este lado del mundo, en este continente, pues. Viudas es la nueva cinta donde unen su talento los ganadores del Oscar, Viola Davis y el gran director Steve McQueen. La historia sobre cuatro mujeres que se atreven a hacer lo que muchos pensarían que solamente es cosa de hombres. Fue escrita por Gillian Flynn, la autora del bestseller Perdida. Viudas se estrena mañana en los cines de todo el país. Hace unos meses yo platiqué con varias de sus protagonistas y con el director. Your husband stole $2 million from me. This is about my life. And because it's about my life, it now becomes about yours. When it was first announced that it was a heist movie, there were definitely people that were like, women in a heist movie, I'm not sure about that. Need help. I don't see what I can do. To put this on now sets up a space whereby women can do this in the future. You can make more films of this nature without thinking it's odd, you know? Our husbands aren't coming back. We're on our own. Read like real women who are all from such different walks of life and have such different experiences as women. My husband left me the plans for his next job. All I need is a crew to pull it off. Why should we trust you anyway? Because I'm the only one standing between you and a bullet in your head. It's always put more weight, I feel, on someone's sexuality rather than who they actually are as a human being, as a person. And that's what I'm very proud of about this picture, that we're looking at these people. What I've learned from men like your late husband and my father is that you reap what you sow. Let's hope so. Veronica, because she is so much the leader of the group, really says to them, look, are you going to step into that space and become the person that you need to be? Or will you keep sort of remaining in the shadows? This is for guns. Guns? From where? Figure it out. The women couldn't be any more different, but yet the same. If this whole thing goes wrong, I want my kids to know that I didn't just sit there and take it. I did something. You know who has a perfect saying? Virginia Woolf. She had this one quote that I found really, really interesting. Women don't have a country. They're citizens of the world. Cultura pa'l carajo con eso, you know? No se la pierda, espectacular, ¿eh? A partir de mañana en todas las salas de cine de todo el país. Oscar Madrazo, voy contigo, Showbiz. ¿A quién le gusta el reggae? Que ya van a legalizar no sé qué. Pues el reggae, ¿cómo ven? Y es patrimonio inmaterial de la humanidad. El ritmo jamaiquino que catapultó a Bob Marley fue inscrito en la lista de la UNESCO. Sus aportaciones sociales que promueven la paz, el amor y la unión, así como sus orígenes, fueron reconocidas por la organización. Y por fin ya empezó la boda de 4 días de Nick Jonas y Priyanka Chopra. Sí, tras la preboda, la pareja celebró pues una ceremonia tradicional en la India, como prometieron. Ella lució una prenda típica hindú, color menta, que me encanta el color, y él un kurta pijama rosa, ¿qué tal? Y al evento asistió su hermano, el novio de Joe Jonas, y su prometida, Sophie Turner, que la han visto ustedes en Juego de Tronos. Y bueno, la pareja terminará su enlace este fin de semana. A ver cómo aguantan la borrachera, hagan 4 días. Bueno, nosotros Guadalupe Reyes, ¿qué?
y el que no avisó que se casó fue Quentin Tarantino. ¿Qué tal que el cineasta se casó por sorpresa con la modelo Daniela Pick en una ceremonia privada en Los Ángeles? La pareja comenzó su relación en 2016 y se comprometieron el año pasado, pero nunca confirmaron la fecha de su enlace, pues no querían que fueran los paparazzis. Ahora sí, saquen la libreta y la pluma porque ya está listo el calendario de premios rumbo al Oscar 2019. Fíjense que el 6 de diciembre será el anuncio de los nominados a los Globos de Oro que se llevan a cabo en enero en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles. Y bueno, los de los BAFTA se revelarán el 9 de enero y el 22 de enero ya sabremos quiénes serán los convocados por la Academia de Hollywood. Hace un par de semanas se conocieron las nominaciones a los Spirit Awards, que son los premios independientes a lo mejor del cine, donde Roma, la película de Alfonso Cuarón, compite como mejor película. Yo estoy muy emocionado, me encantaría que para muchos premios esté nominada pues la estelar de la película de Roma, que ella es Yalitza Aparicio, tienen que ver su actuación. Nunca había actuado, era una profesora de escuela. Híjole, qué bárbaro, qué manera de transmitir sentimientos. De rechupete. Que corran a ver Roma, de verdad. Vayan a verla a la pantalla grande, que está espectacular. Luego la vuelven a ver en la pantalla chica, porque además es una, de verdad, una cinta impresionante y entrañable y espectacular. Oiga, es correcto. Y no es en Roma, es en México, les queda cerca. Exacto, es en México. Y ya después la ven en Netflix, que es donde se estrenará también la pantalla chica. Gracias, mi queridísimo Oscar Madrazo. Voy a la pausa, pero al regresar, migrantes serán reubicados a 20 kilómetros de la frontera con San Diego. Ahorita le cuento. Realizan migrantes huelga de hambre, buscan presionar al gobierno estadounidense para que les otorgue facilidades al solicitar su asilo político. Participarán 25 hombres y 25 mujeres que se estarán reemplazando por otros integrantes de la caravana. Los centroamericanos serán reubicados a 20 kilómetros de las garitas de San Isidro y Mesa Otay debido a la saturación del deportivo Benito Juárez. Y cierran escuelas en Guerrero por extorsión. En 5 planteles de Chilapa, maestros recibieron llamadas y mensajes en redes sociales para entregar el 50% de su aguinaldo. Imagínense. De lo contrario, son amenazados por grupos delincuenciales. Incluso la normal de Ayotzinapa cerró tras la irrupción de un grupo armado. El cobro de una buena parte del aguinaldo en Acapulco se da de manera recurrente esta situación. En estos tiempos hay centro de trabajo donde empiezan a suspender inclusive las labores. Obviamente no van a arriesgar su integridad física ante esta situación. Qué horror, de verdad, qué horror. Guerrero y tantos otros estados del país viven bajo ese terror. Ya nos vamos, yo soy Yuridia Sierra, así se cierra esta emisión. Yo los espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.